De nuevo la José no me comió ni un bocado. La voy a matar yo. No te gastes, María. 2 semanas más y se muere de hambre. Pero, chico. Tiene motivos. La pobre está re mal porque hace como 20 días que se fue Damián y no tiene noticias de él. ¿Cómo que no? Sabe que llegó y que llegó bien. Porque avisaron los padres, María. Al insensible no le mandó ni una postal. Hola, chicas. Hola, papá. Hola, ¿y eso? Es para José. ¿Sigue arriba? Firme como un granadero, don Arturo. Ay, qué barbaridad. Hace una semana que no sale a la calle. ¿Qué a la calle? No sale del cuarto, solo para ir al baño. Se nos va a enfermar, don Arturo. Pero qué cosa. ¡José! ¡José! ¡Bajá! ¿Qué pasa, papá? Vení, vení, que tengo una sorpresa para vos. No me digas que llegó carta de Damián. No, no, llegó tu papá y te trajo esto para vos. Vení, mira. ¡Dale! ¿A que no adivinás qué es? ¡Abrila! ¡Dale! Dale, abrí, José. Es la que vos querías. ¡Dale! Es una guitarra de concierto, en serio. Con la que... ¡Ay, está recopante! ¡Es divina, que vos me pediste, José, siempre, dale! Vos también decías algo, nena, ¿te gusta? Sí, es muy linda. Gracias, papá. No, no, ¿qué gracias, papá? Tenés que tocar algo, vamos. Ay, no, ahora no. No, no, dale, sí, 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 dale, dale. No, José, ¿qué no? Dale, 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 José. Dale. Regalo al papá. Bueno, no. Sí. Ahí está. A ver. Nena, eso es más triste que la canción del velorio ñato. Toca algo más alegre. Claro. Sí, no, no sé, no se me ocurre nada, digan ustedes. Algo de suya. A ver. No. Un rap, un rap. No, no, ya sé, ya sé. La tengo, la tengo. La Bamba. ¡Ay, la Bamba! La Bamba, sí, la Bamba. La sé, dale, sí. Para bailar la Bamba. Para la Bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba. Por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Soy marinero. Eso. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán. ¿Qué pasa, José? Me puso mal lo del marinero. ¿Por qué? ¿Al final se ahoga? No. Porque los marineros se van y no vuelven. Y también no va a volver nunca más. José. José, vení. Pero, todavía le traí un marinero. No se amargue, don Arturo. Por lo menos salió a la calle, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. ¿Sabe tocar algo? Y lo acompaño, don Arturo. Vamos. Uno busca lleno de... Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. ¿Qué haces? ¿Todavía con los deberes? No. Le escribo a Damián. Escucha. Damián, tan santo que parecías y al final resultaste un mentiroso, un cretino. ¿Para qué le dijiste a José que le ibas a escribir? Hasta ahí llegué. ¿Te gusta? Sí, si le mandas esa carta, se va a enojar. ¿Él se va a enojar? Nosotras tenemos que estar enojadas. Pero vos no tenés que meterte, porque son cosas entre José y su novio. Bueno, pero José es mi hermana y ese pibe le está haciendo sufrir. Pero claro, a vos no te importa porque sos hombre, ¿no? Pará. ¿Qué tenés que decir contra los hombres? Que son unos tarados. Ah, ¿sí? ¿Y las mujeres qué? Los hombres tenemos mucha más inteligencia. ¿No viste que inventamos todas las cosas? Eso era antes, porque ustedes no nos dejaban hacer nada. Pero ahora las mujeres hacemos de todo. Sobre todo líos. Parece mentira.
tan chiquita y machista. Y vos tan mujerista. Terminal y vamos a la plaza. Se dice feminista, Bruto. Y yo ahora no voy a la plaza, porque a mí ningún hombre me va a dar órdenes, ¿eh? Ay, 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 no la puedo ver a José en ese estado. Pero, papá, déjala tranquila. Tiene que vivir su experiencia. ¿Qué decís? No, papá. No lo digo yo. Lo dice este libro, mirá. Ella lo ama. Él también. Pero no pueden estar juntos. Ay, papá, no me digas que no es la situación más romántica. ¿Pero qué romántica? Si José está sufriendo como una condenada. Ay, ¿viste qué suerte que tiene? Chao, pa. Chao. ¿Qué le pasa, don Arturo? Ay, estoy feliz, María. ¿Feliz? ¿Por qué? Porque Flo todavía no está en edad de tener líos con novios. ¿Qué va a tener? Si encima ese Facundito es un angelito sin alas. Es verdad. ¡Sos una mujerita! ¡No te aguanto más! ¡Me voy! ¡Andate! ¡Mejor tú la que mal acompañada! No te detengas nunca cuando quieras buscarme. Si ves muros de agua, anchos fosos de aire, no te detengas nunca, que te llama mi sangre. Cerra la puerta directamente. No, ni una para José, que lo tiró. Oh. A ver, vos, ¿estás batiendo? Sí, María. Dale. Hola. Le romper uno, toma. Hola. Bueno, ahora batí. Si querés ayudar, hay que ayudar bien. ¿Qué haces con los ajíes, vos? Ay. Pensé que era jugo de naranja. Angie, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Un chico. ¿Un chico te pasó por arriba con un camión? No, con sus ojos, su boca, su pelo. No sé, vino de golpe, como un sueño. Me lo envió el destino. Ay, Angie, vos sí que estás loca, ¿eh? Ponerte así por un hombre. ¿Pero qué es lo que te dijo? Nada. No hablamos. ¿Quién es? No sé quién es. Pero sé quién va a ser. Mi novio. Sí, ¿familia Lanzani? ¡Tú es un ídolo, papá! Ah, sí, 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 sí. No, no, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Habla Arturo Arauz. Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí, las chicas también están bien. No, no, mire, yo llamaba por si tenía alguna novedad de Damián. Ah, ah, sí que escribió. Sí, y está bárbaro. Ah, ah, bueno, cuánto me alegro, sí, sí. Así que está trabajando y aprendiendo italiano. Sí, y haciéndose de amigos. Bueno, no, no, era... Nada más que para eso, sí. Muy amable, gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Bueno, ya escuchaste, ¿viste? Está bárbaro ahí en Italia. Sí, bárbaro. Haciéndose de amigos y amigas, seguramente. Y lo que menos se le pasa por la cabeza es escribirme. Pero, José, ¿no era que...? Me siento peor que antes, papá.
parece, Flopina, si de paso, ¿no? Ya que vas para allá, vas y lo buscas al Facundito y se van los dos juntos. Ni loca, María. Yo con ese no me amigo. Hoy en la escuela no me dio ni 5 de bolilla. Y yo a él tampoco. Y bueno, pero uno de los dos va a tener que aflojar primero. Que afloje él. Para eso es el hombre. Y para algo sos el padre, Arturo. No tenés que hablar con esa chica. La tenés que sacar del estado en que está. Pero Norma, ya hice todo lo que pude. Le hice regalos. Le aguanté esa cara de traste durante, no sé, muchísimo tiempo. Con paciencia de santo, Norma. Por favor. No sé, tenés que intentar otra cosa, entonces. Yo esta mañana estuve toda la mañana con ella, pero te juro que parecía un alma en pena. Ay, Arturo, a mí me da miedo, José. Pero Norma, esto le pasa a mucha gente y al final lo supera. Sí, no a toda la gente, no. Mira, me han contado cada cosa que le han pasado a chicas que tuvieron las mismas desilusiones amorosas que... Claro que yo no te quiero alarmar, ¿eh? José, soy yo, María, con la leche. ¿Josecita? José, abrime, dale. Algo tenés que comer, chancle. José, abrí. Yo no te quiero alarmar. Me estuvo llenando la cabeza como una hora. Diga que yo soy un tipo controlado, un padre nada desesperado, porque si no, me llena de miedo. Eso es lo único que hace. Sí, sí, señor. Usted es muy controlado. A veces demasiado. Hola, sí, ¿quién es? ¿María? ¿Cómo? ¡Voy para allá! Señor, ¿qué pasa? ¡No me asuste! ¡La nena se encerró en su pieza y no contesta! ¡Ay, don Arturo! ¿Abrió? No, pero me contestó. ¿Qué dijo? Y dijo que la dejara en paz. Vamos, vamos. Está mal, ¿eh? ¡José! ¡José! ¡Abrí! ¡José! ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡Ya no me importa nada! Pero, José, abrime, por favor. Soy tu padre. ¡Abrí! ¡José! No, Damián no olvidó, papá. Pero, José, por favor, la vida continúa. ¡Abrí! Pero yo siento que para mí se terminó. Pero, no, no, José. ¡Abrí, por favor! ¡Abrí o tiro la puerta abajo! ¡Abrí! ¡Métale, don Arturo! Sí, ya me... ¡Métale! ¡Es peligroso! Voy, ¿eh? ¡Dele! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Nada, comiendo bombones. Ahora que Damián me olvidó, me da lo mismo. Yo pensé lo peor. Don Arturo. Sí, ayúdame. La cintura. Se estaba suicidando la silueta, la chancle. Sí. Cuidado la cintura. Sí, don Arturo. Ay. What if I should call your name at night? What if she can't cope with me if we should come to fight? What if I can't... Hola. ¿Buscas algo, nena? No. No. Vine a comprar. Maybe I got lost on how it bothered to call my name aloud. Since you broke down and cried about how we... ¿Vas a llevar algo más, nena? ¿Qué? Te dije si llevas algo más. No, no. Está bien. Bueno. Va a ser un poquito pesada la bolsa. Toma, cuidado. Well, love is power, and I play the rules. Well, love is power, and there's an absolute corrupts entirely all our minds. Sets a cost that we can't save. Well, love is war, and both sides lose. Well, love is war. Absolute corrupts entirely all our minds. And it's a language we can't use. ¡Y no paró! ¿Pero qué me trajiste acá, papá? No quiero estar con gente. Pero, José, por favor, vos no podés seguir encerrada en casa. Tenés que salir, conocer gente, chicos nuevos. No, eso se terminó para mí. ¿Cómo se terminó, José? Tu vida recién empieza. Disculpame que te diga esto, pero puede haber muchos, Damián. ¿Muchas desilusiones? No, gracias. Pero muchas ilusiones. Vos sos una chica adorable. No, soy una chica olvidable. ¿Quién vino? ¡Hola, Angie! ¿Qué haces con eso? ¿Anduviste compras vos? No, María, saqué la bolsa a pasear. ¡Qué graciosa! Pero compraste de todo.
Sí, me gasté la mensualidad completa. En cosas para la casa. Pero Angie, no lo puedo creer, me va a dar un soposio a mí. Ay, bueno, María, anda a guardar todo que tengo algo que hacer. ¿Hola? Sí, almacén Don Renato. Quiero hacer un pedido a domicilio. Pero Angie, ¿qué te agarró? ¿La fiebre compradora? No, no puedo más, yo tengo toda la despensa llena. Pero mi corazón está vacío, María. Como decían los árabes, si Mahoma no va a la montaña, hay que hacer que la montaña venga a Mahoma. Esto por la vez que me manchaste el cuaderno. Esto por machista. Esto por hincha de River. Y esto por cambiarme por esa lombriz con pelos. Qué bien que me desahogué, Rita. Pero yo te aviso que esto no va a quedar así. Déjame, María, déjame. ¡Ay! Casi me matas al suelo, chancle. ¿Qué pasa? Ay, María, seguro que es el pedido. Ay, ni que fuera un pedido de captura. Ay, no. ¿Quién es? María, es el dios del skate. Ay, ¿qué nervios? ¿De una secta religiosa, vos? ¿Qué dios es ese? Ay, no, María, ¿qué decís? Es un chico precioso que anda en skate. ¡Lo reamo! Bueno, madre. ¿Quién es? Despensa, Renato. Su pedido. Ay, María, es él. Es él, es él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le abrí la puerta, mija. ¿O qué? ¿Le vas a hablar pared de por medio como al cura? No, tenés razón. Además, no me puedo checar. Yo también soy una diosa. Hola, soy Angie. Hola, acá está lo que pediste. Este anda en patineta. Debe usar tabla y quebracho que lo tiró. Flo, ¿me prestas tu goma? No. La goma no se le niega a nadie. Se ve que seguís muy enojado. Tengo motivos. Tanto lío porque te dije mujerista. No es por eso. Es por algo mucho más grave. Pero no importa. La vida siempre da revancha. Mi amor. Hola, hola. Te llamé a tu oficina y me dijeron que estabas en Rosario. Sí, fui y ya vine. ¿Viste qué rápida soy? Te traje dos sorpresas. A ver. Para la pancita de mi bebé, alfajores. Uy, qué ricos. Y el preacuerdo del contrato con Caporaletti para su bolsillito. Pero ¿cómo? ¿Caporaletti no estaba en Roma? Sí, mi amor, estaba. Pero su representante estaba en Rosario. Así que fui, lo agarré y acá está. A ver, déjame ver. Perdóname, Mercedes, pero me parece que esto no está demasiado bien, ¿Cómo que no está bien? Claro, me parece que tendrías que haberle pedido, no sé, mayor porcentaje o menor tiempo. La negociación fue muy dura. Mejores condiciones que las que traje no se podían sacar. Ah, perdóname, pero me parece que esto se puede mejorar y muchísimo, Bueno, muy bien. Si vos crees eso, entonces mejoralas vos. Bueno, está bien. No reacciones así. Yo decía nada más. Sí, soy una inútil y una imbécil. Y que lo que arreglé no sirve. Eso fue lo que me dijiste. Pero quédate tranquilo, porque hoy mismo llamo a Italia, le digo que se comuniquen con vos y que arreglen todo de nuevo. Pero, mi amor, estás demasiado acelerada. Cómete un alfajor y se te pasa todo. No quiero. Fíjate bien lo que vas a hacer, Arturo. Porque te va a llamar Caporaletti personalmente. ¡Hola! ¡Hola! Vos sos Belén, ¿no? La vecina nueva. Sí. Toma. Gracias. No. Ay, 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 ¡no me sale otra vez! Siga, bueno. Siga, don Arturo, siga, que hace bien. Descargue todo. ¿Eh? Va, digo, porque lo veo un poquito alterado. ¿Y qué querés? Entre mi hija y Mercedes me van a volver loco. ¿José, señor? Sí, sí, ahora está convencida que ningún chico de su edad puede quererla de verdad. Pero no entiendo. Es ridículo eso, don Arturo. ¿Pero qué decís, cretino? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pero acá está su solución, don Arturo. Ramiro Chicharelli y servicio de acompañante. ¡Te mato! ¡No! ¡Te mato! ¡Vení pero, para acá! Pero, fine serio. Absoluta reserva. Y por ser usted, sin cargo. No, ¡Andate antes que te estrangule! ¿En serio, don Arturo? Ella sufrió un golpe muy grande. Bueno, si la llama un chico de su edad, por ahí se da cuenta que la vida continúa, de que por ahí se siente más segura de sí misma. ¿Sabes una cosa?
Es la primera vez en tu vida que no decís una gansada. Bueno, entonces la llamo. Tenés lindos juguetes. Sí. Lástima que algunos estén rotos, como la pobre Margarita. ¿Qué le pasó? ¿La metiste en el lavarropa? No, la agarró el destructor. ¿Quién? Es un chico del barrio. Se llama Facundo. Pero yo le digo así. ¿Facundo? ¿Vos ya lo conociste? Sí. No será tu novio, ¿no? ¿Qué decís? Somos amigos nada más. Menos mal. Porque es un chico tan terrible. Primero parece un angelito. Pero después... ¿Vos viste las pesadillas de Freddy? Sí, José, sí. Bueno, entonces te paso a buscar por tu casa. Sí, vas a ver que le vas a pasar muy bien. Bueno, chao, José. Un beso, ¿eh? En la mejilla. Ah, entonces José aceptó salir con vos. Pero por supuesto, ¿no tú? No me habré equivocado como padre. La rompiste. Vos tenés que seguir compitiendo. No puedo. Mi viejo lo pone un mango más. Tengo que conseguir un sponsor urgente. Bueno, chao, chao. Hola. Hola. Mira, yo soy Angie. Soy clienta del almacén de tu papá. Y yo quería... Perdóname, pero mi viejo no hace rebajas a nadie. Hola, José. Hola, María. Hola. Hola, papá. ¿Sabes lo que me pasó? Me llamó Ramiro Chicharelli por invitarme a salir. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Qué le contestaste? Que sí. No es mi tipo, pero decidí aceptar. Creo que para olvidarme de Damián tengo que distraerme. Pero claro, por supuesto. Aparte tenías razón cuando me dijiste que me iban a llamar rápido los chicos. Es que habló la voz de la experiencia. Bueno, me voy a cambiar. Disculpe que me entrometa, patrón. Sí. ¿Pero usted no tiene algo que ver en esto del Chicharelli? Más o menos. Me lo maliciaba yo. ¿Un consejo? ¿Qué? Que no se le llegue a enterar la José. Abrir. Oh, supongo que no será el tarambana de Chicharelli que viene tan temprano, ¿no? Hola, ¿está Flu? Sí, Uri. Está arriba. Subí. No, mejor pregúntele si quiere recibirme. Son horribles. Sí, y eso que todavía no te conté lo peor. Cuando quise usar a Rita para uno de sus experimentos. ¿Experimentos? Uh-huh. ¿Qué opinás? Te busca el Facundito. ¿Está acá? Sí, abajo. Bueno, hacelo subir, pero que no sepa que está ella. Y hacelo esperar un momentito. ¿Pero por qué? Yo me entiendo, María, anda. Lo hice para protegerte. Hay que esconderte en el baño porque puede estar en un mal día. Vamos. Te lo dije, Rita. Vine a pedir perdón. Hola. ¿Qué haces? Vine para... Sí, ya sé. A disculparte. Está bien, pero no lo vuelvas a hacer. No, ¿qué disculparme? Vine para que me devuelvas toda la revista que te presté, nena. Sí, están ahí. Agárralas y andate. Rita, no vino a disculparse. Entonces lo nuestro se terminó para siempre, como lo de José. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa, Facundo? Estuvo un segundo y ya te hizo poner así. Es un destructor en serio. Pasa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Pasa. Gracias. ¿Dónde vas? A ver a José. No, José no terminó de cambiarse todavía. Por eso, tal vez necesite una manito. Vení para acá, vivo. Papá. Vení. ¿Qué pasa? Una Belén, una vecina. Ya se va. Bueno, hola, Belén. Vení cuando quieras, ¿eh? Sí, está bien. Muchas gracias. Chao. 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 Vení para acá, vos. ¿A dónde pensás llevarla? Papá, ¿qué? Tengo que hablar con vos. Dame 5 minutos. Es importante. Dame 5 minutos, Flo. Por favor. ¿Dónde pensás llevarla? Y muy lejos no, con lo que me anda fallando la moto. ¿Qué moto? ¿Moto? No, moto es un peligro, viejo. Pero tiene razón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no leo las manos. ¿Pero qué mano? Deme la llave del coche, lo más práctico en estos casos, ¿no? Dios mío, qué castigo. Tomá. Gracias. Supongo que necesitas plata también, ¿no? Mi sueldo ganó un concurso de chistes. Te va a ser gracioso.
De los grandes. Toma, ¿no? Sí, de los grandes. Toma. Gracias. Ahí está. Y mucho cuidado donde la llevas, ¿eh? Pero quédese tranquilo, don Arturo. Va a estar más segura que si saliera en el celular de la policía. Por favor. Ramiro, escúchate. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Bueno, hola, va. Voy a buscar los documentos del auto. Vaya, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo le está pasando? Bien. Podría decir que voy recuperando la paz interior. Cuánto me alegro, José. No sabes. Un toma. Espera un cachito. ¿Hola? Sí, es el número. ¿Cómo? ¿Un llamado de Italia? Sí, sí, espero, espero. ¡Damián! ¿Qué pasa, Chancle? Habla Damián desde Roma. ¡Ay! ¿Hola, Damián? No, no, hola. No le entiendo, señor. No, no, yo quiero hablar con Damián Lanzani. ¡Cuelgue, cuelgue que se ligó! ¡Hola! ¡Hola! Se cortó. ¿Qué pasa? La llamó el Damián desde Roma y se le cortó. ¿En serio? Sí, pero un tarado se metió en el medio y se ligó. ¿Pero pudiste hablar con Damián? No, pero no te diga que era un llamado de Roma. ¡Roma! ¡Roma! ¡Caporaletti! Sí, algo así dijo. Pero, ay, José, sos un irresponsable. Es un negocio importantísimo para mí. Ahora Caporaletti se va a enojar y me va a hacer la cruz. Claro, a vos no te importa la cruz que cargo yo con lo que me hizo Damián, ¿no? Momentito. Sí que le importa. Por eso arreglamos que yo te llamara. ¿Qué? ¿Vos hiciste eso, papá? Yo pensé que todo lo que dijiste era verdad y al final era mentira. Pero, bueno, José, yo sigo creyendo lo mismo. Sí, claro, yo no quiero que estés encerrada llorando por los rincones. Aunque ahora podés hacerlo, yo no te lo voy a impedir. Me decepcionaste, papá. Pero, José, José, vení para acá, José. Por favor. José. ¿Y vos qué mirás, bocón? La llave del coche, don Arturo. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Papá? ¿Qué? Ahora no, Flo, por favor. Vos dijiste 5 minutos y ya pasaron. Ay, bueno, ¿qué pasa? Tenés que hablar con la mamá de Facu. ¿Para qué? Para que se amigue conmigo. Yo no quiero estar peleada con él. Pero, Flo, anda y amigueate sola, haceme No, favor. Papá, no puedo porque ya es tarde. Él está enojado y la única que lo puede convencer es la madre. Yo lo conozco. Por favor, papá, vos decirle que yo no puedo vivir sin él. Pero, Flor, yo no voy a ir a hablar con la madre sobre ese tema y no me gusta que digas esas cosas porque ustedes dos son dos mocosos, ¿eh? Está bien, pero no te quejes si me pongo igual que José. ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Me pasó algo terrible! ¿Qué? ¡Me tenés que salvar! ¿De qué? ¿Quién? De la soledad, del desengaño. Pero no me digas que vos también querés que vaya a hablar con la madre de algún amigo tuyo. ¡No, papá! ¡Con el padre! Él necesita un sponsor. Es de la única manera que pueda tratarlo. ¿Qué? Sí, papá, un sponsor es el que da sí, plata... Sí, ya sé lo que es un sponsor, sí. Yo no, ¿qué es eso? El que da plata para que le den publicidad, María. Pero ustedes están locas. ¿Cómo voy a ir a hablar de eso con la gente? Por favor, váyanse para arriba, ya me tienen cansado. ¡Vamos, pero, arriba! ¡Papá! ¡Arriba, he dicho! ¡Ay, Dios mío! Pero se da cuenta, María. Están siempre pidiendo y pidiendo y hay que dar y dar y dar y dar y dar. Hablando de dar, el cretino de Ramiro se llevó la plata y no me la devolvió. Ya sé. ¡Qué castigo! Usted lo ha dicho. La verdad que me hacía falta tomar un poco de aire. Las chicas me tienen loco. A vos te tienen loco las chicas y a mí me va a volver loco Lola. Me tiene podrido con esta costumbre de ponerse ropa escandalosa. Cuando salgo a la calle no me quedan más que dos caminos. O paso por un cobarde o me tengo que agarrar las piñas con cuanto tipo camina por ahí. Y no tenés que permitírselo. Hace como yo. Ay, Arturo, ¿qué querés que haga? ¿Que la obligue a quedarse encerrada en su dormitorio? No, pagale con la misma moneda. Si ella se viste de una manera, vos vestiste peor. Pero no, ¿cómo les...? Pero claro, hay que tener mano dura con las mujeres, Teo. Flo está llorando. Las otras también.
Las tres están llorando. ¿José tomó el desayuno? Ni un amiguito, don Arturo. Ah, qué barbaridad. Vamos, ustedes dos vayan al colegio, se hace tarde. Va, agarren las mochilas. Chao, chantres. Un consejo, don Arturo. No se meta. En estos asuntos del amor, los de afuera tienen que ser de palo. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer otra cosa? Llegué puntual, ¿no? Teo, ¿qué es esto? ¿Y es mi nuevo look? ¿No te gusta? La verdad, me encanta. ¿No te parece ridículo y horrible esto? Ay, para nada. Vos siempre tendrías que vestirte así. Este Arturito y sus consejos. Qué mal que lo vi al señor Arturo, ¿eh? Está terrible hoy. ¿Qué estará por venir, una inspección de la DGI o qué? No, es un problema personal. Y debe ser algo muy grave, porque se olvidó de pedirme la plata que me dio ayer. Pero digo yo, ¿no habría que averiguar qué le pasa, Luisa? Precisamente por eso, Robertita, le estoy por llevar un café. Ole. Yo te abro, yo te abro. Gracias, caballero. ¿Estarán llorando también en el colegio? Permiso. Le traje un cafecito, señor. Gracias, Luisa. Señor, no quisiera ser metida, ¿no? Pero ¿tiene algún problema estomacal? ¿Tiene una cara, señor? Luisa. Sí. Dígame una cosa. Sí. ¿Le parezco un hombre débil? Pero usted es débil, señor. Por favor, todo lo contrario. Usted es viril, impetuoso, arrogante. ¿Qué sé yo? Una mezcla de Schwarzenegger con Mel Gibson. Ahí está. Pero ¿cómo? ¿No eran Kevin Costner? Por favor, le voy a pedir un par de llamadas. Don Arturo, ¿qué tal, María? Temprano. Bien, ¿y las chicas? La José salió y la Angie y la Flo están arriba. Pero no me comieron nada a mediodía. Don Arturo, andan con una cara de velatorio que no se las aguanta. Pero igual, usted hágame caso. Siga sin meterse que todo se va a arreglar. María, con respecto a eso, quería decirle que... Ay, vaya, vaya a atender. Sí. ¿Quién es? ¿Familia Araos? Sí. Venimos por el asunto del sponsor. Ah, sí, sí, sí. Pasen, pasen, por favor. Permiso. ¿Qué tal? Mucho gusto, Arturo Araos. Renato González. Así que usted es el señor que está interesado en Gonzalo. No se va a arrepentir. Mi hijo es un genio con esa cosa. María, ¿por qué no nos traen unos cafés? La verdad que es un fenómeno. Pero ¿podés parar un poquito? Hola. Ah, hola, hola. Este es mi hija Angie. Hola. ¿Conocés a Gonzalo, sí, no? Sí, sí, papá. Hola. Ya nos conocemos, hola. ¿Y por qué no van a conversar un ratito arriba así mientras tanto hablamos? Claro. Anda, Gonzalo, anda. Bueno, Araos, vayamos a lo nuestro. Sí. Usted vio lo que es el pibe. Es un verdadero campeón. ¿Qué le parece si... empezamos con 5 millones de australes? ¿Cinco qué? No, no tengo ganas de escuchar música. Tengo juegos de mesa. No, tampoco. Y... ya sé, si vemos algún video... Dale, ¿tenés alguno skate? Araos, fue un verdadero placer. Dígale, por favor, a Gonzalo que cuando termine de jugar, vaya para casa. Sí, cómo no. Los 2 millones que arreglamos para empezar... es un precio muy justo. Sí. Un placer. Encantado. Gracias. Lo acompaño. Muchas gracias. Hasta luego.
silencio. Justo, justo para él. 2 millones. Todo sea por Angie, Dios mío. ¿Vendrá a pedir más plata? ¡Oh, hola! Hola. ¡Pasen, pasen! ¿Cómo le va? Después de su llamado tuvimos una charlita con Facu y decidió que quería venir a visitar a Flo. ¡Ah, cuánto me alegro! Enseguida la llamo. ¡Flo! ¡Flo, vení que está Facundo! Hola, Flo. ¿Cómo estás? Linda. Bueno, chicos, ahora un besito y asunto arreglado. Permiso. Hola, pasá, pasá. Permiso. Sí, adelante, adelante. Es Belén, la nueva vecinita. Sí, la conozco. No. ¿Cómo te va? No te me acerques. No te me acerques, destructor. ¿Pero qué pasa, nena? ¿Por qué le decís eso? Este chico es malo, señor. Le pega a todos, rompe los juguetes y una vez quiso secuestrar a la maestra. ¿Qué estás diciendo, nena? Por favor. Yo no lo dije. Fue Flo. ¿Flo? ¿Vos dijiste una cosa así? Es que estaba enojada porque Facu es un machista y... Ah, no voy a permitir que se siga insultando más a mi hijo. Vamos. No, 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 pero escúcheme, señora, señora, por favor. Son, son cosas de chicos, pero usted sabe cómo son los chicos, se pelean. Pero, señora, por favor, pero... ¡Flo! Ya sé, a mi cuarto. Vamos, Belén. Chao, Angie. Chao, señor. Chao. Pero, nena, ni siquiera lo acompañas hasta la puerta. Ay, no, papá. Ahora que lo conocí, no me interesa más. De lo único que sé hablar es de skate. En vez de cerebro, tiene una patineta. Pero bueno, papá, yo te agradezco lo que hiciste, ¿eh? Angie, vení para acá. Pero este chico vale... El patrón no va a bajar, ¿eh? Va a comer en su pieza. No lo entiendo. No estuvo toda la tarde en el cuarto y ahora se encerró él. Es evidente que no nos quiere ver. ¿Y qué quieren? ¿Después de todo lo que hicieron? No, María. Es injusto. Papá no puede comprender que todo lo que hicimos fue porque estábamos enamoradas. ¿Y qué querés? Es un hombre. ¿Saben a qué conclusión llegué? Los hombres no tendrían que existir. ¿Pero qué decís, piojito? Bueno, exagero un poco, pero no tanto. Sí. Nosotras nos podríamos arreglar muy, pero muy bien sin ellos. Vení, Rita, a ver si te me contagias de estas locas y salís a la calle a morder perrito. Ay, ¿qué le pasa a esta perra? Está temblando, che. Sí. Parece que se ahoga. Tiene como baba. ¿Qué tiene, Rita María? Ay, no sé. Algo hay que hacer. ¿Qué hacemos, chancle? ¡Rita! ¡Papá! ¿Qué tiene, doctor? Señora Arau, esta perra está grávida. Por eso tiene estos síntomas. Ah. Grave, se dice. ¿Grave de qué está? No, no. Grávida quiere decir embarazada, María. ¡Preñada! Pero, claro. ¿Por qué no me hablaron en criollo? Claro, Rita va a tener cachorrito. ¡Qué divino! Rita va a ser mamá. Y yo voy a ser abuela. Toma. Bueno, aquí tiene, doctor. Toma. Ahí está. Muy bien, gracias, la señora. La acompáñela, María. Y cuidala, ¿eh? Papá, hace un rato yo dije que sería bueno que los hombres no existieran. Pero ahora me doy cuenta que es una pavada. Porque si no existieran los perritos, Rita no podría haber encargado a París. O los cachorros se encargan a Disneylandia. Y aparte, si los hombres no existieran, no existirías vos, papá. Y yo me moriría. Perdónanos, viejo. Bueno, chicas. Las perdono. Muy bien hecho, don Arturo. Yo sé que estuvimos mal, pero... es que el amor te pone media tarada. Sí, pero no solo a las mujeres. A los hombres también nos pasa eso muchas veces.
Pero les prometo que va a haber paz entre los hombres y las mujeres, por lo menos por esta noche. Y yo les prometo que voy a ver quién es y les sirvo la comida. Bueno, así que yo vengo a ser el bisabuelito de sí, los cachorritos. Sí, nosotras tías. 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 Sí, tías. ¿Eh? ¿Se puede saber qué le dijiste a Caporaletti para que se arruinara el negocio?